Bienvenidos a este, el mejor canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito a que se suscriban, activen la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Se reanudan las negociaciones mientras Putin recrudece sus estallidos. En el día 20 del conflicto, el Kremlin mantiene su estrategia de arremeter objetivos civiles. Hubo 9 decesos en Kyiv y Kharkiv, mientras fue destruido el aeropuerto de Dnipro en el centro del territorio ucraniano. Recuerde dejar un comentario en este video, estaremos muy al tanto de sus argumentos. Y también no olviden dejar un me gusta. Muchísimas gracias y vamos en viaje con esta información. Ucrania denuncia que continúa la arremetida contra civiles por parte del ejército ruso en el día 20 de la invasión. Hospitales, escuelas y zonas residenciales han sido blanco de las tropas del Kremlin. En el plano internacional, crece la preocupación internacional por el desarrollo de los combates en Ucrania. Mientras Alemania y Francia dicen que Vladimir Putin no se detendrá en su avance sobre el territorio del país vecino, el presidente Zelensky aseguró que Moscú adoptó un enfoque fundamentalmente diferente en las negociaciones para poner fin al conflicto que se desencadenó con la invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero. Rusia sancionó a Joe Biden y a Anthony Blinken. El gobierno ruso dijo que incluyó al mandatario, al secretario de Estado y a otros funcionarios de alto rango de Washington en una lista de exclusión que les prohíbe entrar en el país. Sus nombres, junto con el del secretario de Defensa, el consejero de Seguridad Nacional y otros, fueron incluidos en una lista de 13 personas en respuesta a las sanciones impuestas por Washington a funcionarios rusos. También figura la exsecretaria de Estado Hillary Clinton. Rusia propone su propia resolución humanitaria en la ONU. Tras haber bloqueado un proyecto impulsado por Francia y México, Rusia anunció que va a proponer al Consejo de Seguridad un texto sobre la situación humanitaria en Ucrania que pedirá un alto el fuego negociado y condenará las arremetidas contra civiles, entre otras cosas. El embajador ruso ante Naciones Unidas dijo a los periodistas que el texto estará listo para ser votado pronto y que será una resolución exclusivamente humanitaria. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban. Recuerden compartir esta información a través de las redes sociales, dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al Día. Ahora vamos a mostrar imágenes del líder checheno. Él es Ramzan Kadyrov. Aparece en Ucrania, además, supervisando operaciones militares junto a Rusia. Este es un video que han publicado en Telegram, donde Kadyrov aparece vestido de uniforme militar, supervisando mapas, planos alrededor de una mesa, junto a varios soldados. En el mensaje señala que el video había sido grabado en Hostomel, que es precisamente el aeropuerto cercano a Kiev, controlado por los rusos desde los primeros días de la invasión. El otro día estábamos a unos 20 kilómetros de ustedes, dice este líder checheno. Kiev. Y ahora estamos aún más cerca, escribió Kadyrov, acusado por varias ONG internacionales de graves violaciones de los derechos humanos en la República del Cáucaso. Kadyrov hizo un llamado a las fuerzas ucranianas para que se rindan o estarán acabados. Oye, Kadyrov es amigo de Vladimir Putin después de ser su máximo enemigo. Exacto. Kadyrov, bueno, después... dicen que al único líder que le teme efectivamente Vladimir Putin es Kadyrov, porque después de la guerra de Chechenia, fue reconocido como República Chechenia, imagínate, sí. A ese estatus y con un gran proceso de autonomía, o sea, una gran autonomía para poder dirigir sus propias políticas. Yo el otro día daba el ejemplo de que está permitido, por ejemplo, el matrimonio con niñitas de 14 años y esas cosas, pese a que Vladimir Putin es ultraconservador. Sí. Pero además pasó que Chechenia se empezó a llenar de muchos fanáticos islamistas, digamos, yihadistas, y que hicieron una cantidad de atentados al interior de Rusia, entre ellos, te acordarás, la escuela de Beslan, el año 2004. Sí, sí. O sea, y una serie de atentados. Entonces, a Vladimir Putin no le quedó más que decir, ¿sabes qué? Ya, Chechenia, compadre, República de Chechenia, ustedes hagan lo que quieran, ustedes legislen como quieran, reciban lo que quieran, pero no se metan para acá. Y ahora se sumaron 10.000 chechenos a la invasión rusa en Ucrania. Están ahí en territorio. Exacto, están en pleno combate y ahí vemos las imágenes de él liderando esa operación. ¿Qué está pasando con los periodistas? Ayer reportábamos, bueno, desde el domingo, el de un documentalista de 50 años con una tremenda experiencia en reportear en conflictos bélicos. Ahora se está dando a conocer la situación de Benjamin Hall, él es periodista de la cadena norteamericana Fox News, ha resultado herido. Fue herido las últimas horas en las afueras de Kiev, donde estaba cubriendo precisamente el conflicto. Habló la directora ejecutiva de esta estación televisiva, Susan Scott, ha confirmado esta información en un comunicado. Dice que es
cuenta con un nivel mínimo de detalles sobre la salud de Hall, que Ben está hospitalizado y que sus equipos en terreno están trabajando para poder recopilar la mayor cantidad de información a medida que vaya en desarrollo esta situación. En definitiva, dice que están muy preocupados por la seguridad, sobre todo de cada uno de los empleados que tienen apostados en Ucrania. Sabemos que esto es parte de lo que ocurre durante las coberturas, sobre todo de gente, que es lo que más me llama la atención, son reporteros con una vasta experiencia en conflictos bélicos. Luego que recibiera Checkpoint, me refiero al periodista que había colaborado incluso con New York Times, había cubierto Irak, Afganistán, los carteles de la droga en Centroamérica, las guerrillas, esa vasta experiencia, y aquí han encontrado la... Bueno, parte también de la información que estamos muy pendientes de la seguridad de nuestros colegas. Un bombardeo ruso se produjo también el día de ayer a pocos kilómetros de la frontera con Ucrania y Polonia, y eso evidentemente encendió las alarmas de toda la comunidad internacional ante una eventual escalada de esta guerra. ¿Podría tomarse esto como una amenaza de Putin hacia la OTAN, o más bien se trata de un ataque que estaba dentro de los objetivos del Kremlin? Bueno, revisemos el informe de Pablo Tapia. Un ruido ensordecedor, un ataque brutal. Estos son los primeros registros de la destrucción que dejaron al menos 8 misiles aire-tierra que impactaron sobre la base militar de Yavoriv, en Lviv. El objetivo ruso en esta ocasión fue el Centro Internacional para Operaciones de Paz y Seguridad. 35 personas fallecidas y al menos 134 heridos que, según su gravedad, han sido destinados al hospital de la ciudad, que afortunadamente sigue en pie. Esta ciudad de guarnición está a 25 kilómetros de la frontera con Polonia y habría sido blanco de 30 misiles lanzados por aviones, al menos 8 en contra de la estructura militar. Es el ataque más cercano a un país integrante de la OTAN desde que comenzó el conflicto. Empezaron a caer cohetes a 10 kilómetros de la frontera. Mañana pueden caer a 10 kilómetros al otro lado de la frontera, en territorio de Polonia, donde ahora se encuentran nuestras esposas e hijos. Quiero hacer un llamado a toda Europa. Sálvate, sálvanos, porque mañana será demasiado tarde. Existen dos lecturas de este bombardeo. La primera es que habría sido para intervenir uno de los puentes de ayuda ubicados actualmente ahí. Para evitar la continuación de los flujos logísticos desde Polonia, los armamentos desde Polonia y todo el apoyo que se está recibiendo. Hay otra segunda lectura que le dan algunos analistas, que dice que es una señal hacia la OTAN de tener capacidad para afectar algún país de esta alianza. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.